¿Qué tal, amigos? Soy Gato Ramos, saxofonista de Gondwana. Estamos acá en Kite Beach, San Isidro. Bueno, estamos a la espera de empezar el concierto. Estuvimos haciendo un concierto ahí en el Parque de Roca. Y bueno, feliz de estar en Argentina, iniciando un año. Siempre que iniciamos acá, se producen buenas vibras durante el año, así que bacán. Un saludo y disfrutemos de un buen reggae en un lugar muy especial, a la orilla del río. Bueno, felices, nos vemos. Saludos a Pelagato. Soy el gato. Más preguntas sin responder. Es el momento de revelación. Alma rebelde que no murió, que trae un plan de liberación, una real concientización. Hola amigos, soy Keno, tecladista de Gondwana. Y bueno, Gondwana ahora está terminando estas giras de verano, tanto en Chile como en Argentina. Y bueno, nos queda ahora algunas cositas en Chile para terminar el verano, y luego partimos a Ecuador a hacer un show en Quito, para luego pasar a Perú, a Trujillo y Lima, para terminar este 1 y 2 de marzo. Terminamos ya el verano y luego nos dedicamos exclusivamente a trabajar en todo lo que es edición y mezcla de nuestro próximo DVD, que celebra los 25 años de la banda. Así que esperemos que esté listo por ahí a fines de marzo, abril, ya para que toda la gente lo pueda ver, y esperamos que a todos les guste. Y bueno, y vamos a seguir de gira después, tenemos varios lugares entretenidos para ir, sobre todo vamos a retomar lo que es Canadá y Estados Unidos también este año, y también es muy probable que Europa también. Y bueno, y esperamos ya empezar el segundo semestre con empezar a trabajar en un disco nuevo, para que haya sorpresas prontamente. Saludos al programa, saludos a Pelagato, gracias por el apoyo, así que siempre estamos ahí para el programa. Un abrazo de parte de Gondwana. Con Ailo Glavé, el bajista con más horas de vuelo del reggae latinoamericano, venimos de tocar con los Pericos, que nos invitaron a tocar, y yo le quería preguntar a Ailo, ¿qué sentís cuando bandas de tantos años de experiencia como los Pericos te convocan para tocar en vivo? Bueno, primero es un gran honor porque, como siempre lo he dicho, los Pericos, como la Zimbabue, como muchas bandas que llevan muchos años tocando, son las bandas pioneras en lo que es este género del reggae, y que uno tiene que apreciar la historia y tiene que entender de dónde viene. Cuando uno sabe dónde comienza, tiene más claro dónde termina o dónde continúa. Y para mí es un honor tocar con los Pericos, una gran banda, los conozco, fuimos teloneros de ellos por ahí en el 94 y son parte de nuestra historia. Entonces me siento muy orgulloso que me hayan invitado. Cuando te invitan así bandas como por ejemplo Argentina, New Lobster, el Pearson Project, para que metas el sonido de Ailo Glavé con tanta experiencia. Bueno, siempre es muy una satisfacción muy grande cuando artistas te invitan a participar con ellos, ¿cierto? Porque de alguna manera están valorando un poco lo que uno hace en la música que hace, y significa que es un pequeño aporte en el proyecto que están haciendo. Entonces fue una linda experiencia con Neil Obstap, una banda que me gusta mucho, que la escucho, a que consta. Y bueno, lo de este muchacho, un perfecto desconocido, ¿cierto? Tomás Pearson, viene de la nada. Es un honor estar participando ahí porque, bueno, hay grandes exponentes de la música de reggae latinoamericana, hay gente de Cultura Profética, hay gente de Gondwana, creaciones de Tomás Pearson. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto que va a gustar mucho y es un aporte al reggae. Si tuviera que definir a Gondwana... Me va a preguntar por el vino, basta. Como una cepa de vino. ¿Cuál sería la cepa de vino que representaría al sonido power de Gondwana? Y tendría que ser una mezcla, voy a elegir un cupach entre Carmener y Cabernet. Después de tantos años de estar con Gondwana, ¿te surgen inquietudes como de desarrollar algún tipo de cosa, algún proyecto como más íntimo? ¿Tenés algo entre manos ahí, masticándote algo? Y bueno, tengo un disco que... No como algo así como de solista ni nada por el estilo, sino como inquietudes musicales. Hay algo que tengo ahí que estoy esperando sacar pronto,
que también te voy a invitar a grabar ahí. Es una música muy especial porque tiene que ver con la cosa étnica que me gusta mucho, sobre todo la música árabe. Es un disco que tiene que ver con eso, una mezcla de reggae y árabe. Bueno, estamos por salir a tocar acá en Martínez, así que saludos para Pelagatos. Esto es Reggae and Roll. Escucha y siente.